Acabo de dejar a Juan Diego en su casa. Hemos ido a mirar si ya estaba el ordenador todavía no está. Nos han dicho que lo han tenido que mandar a hacer a Madrid. O sea, lo han tenido que mandar a reparar a la casa. Lo que la chica no sabe es si ahora cuando lo vean, porque claro, es que el ordenador tiene un mes, se lo darán nuevo o se lo están reparando. Que no sabe nada, que llamemos el día 23. Por si no queremos ir. Me voy todas las semanas, me paso y pregunto. Que a partir del 23, que ya hacen 20, los 20 días hábiles, porque los fines de semana no cuentan, que ya podrán más o menos saber algo. He de hacer un papel que tenía que hacer en la Seguridad Social y de verdad es increíble las pocas ganas de trabajar que tiene la gente. O sea, la de tiempo que llevan cerrados sin trabajar. No sé si han estado en ERTE, han estado trabajando a puerta cerrada, no lo sé. Pero yo tenía que hacer un papel, me faltaba una cosa que me han pedido allí, que no me la habían pedido por teléfono. Y digo, no te preocupes, me la están mandando por email, en 2 minutos la tengo. Pero no puedes estar aquí esperando que a ti te manden las cosas. Digo, perdona, si a mí no me decís toda la documentación que tengo que traer, yo no puedo traerla. Además, si ni siquiera lo sabéis vosotros. Bueno, pues que falta un papel, que falta un papel. Me llega el papel y me dice, no, tienes que rellenar esta solicitud y tenemos que averiguar nosotros. Digo, ah, vale, acabáramos. Pero todo esto me lo decía con el bolso colgado para irse a almorzar. Me dice, vuelve a pedir cita. Digo, yo no puedo volver a pedir cita. Porque te dan para dentro de 20 o 30 días y yo necesito ese documento ahora. Bueno, pues como favor especial, mientras averiguan, ojo, mientras averiguan, me da cita para la semana que viene, martes, como un favor especial. Total, que digo, pero si yo bajo, dejo que suba el que venga, o me voy a hacerte las fotocopias y vuelvo, y mientras tanto averiguas. No, no, pero esto no funciona así porque no sé qué, no sé cuántos. Llamo por teléfono, me dicen que no lleven nada en papel. Por tema bicho, vale. Que lo lleve todo para mandarlo en el móvil y que lo mande por email. Yo, sin problema, llevo toda la documentación menos ese certificado que me han pedido de última hora, que ya lo tengo, que me ha tardado 2 minutos en llegar. Pero la chica ahí con el bolso colgado para irse a almorzar, o sea, literalmente, porque yo he salido, me he quedado ahí en la esquinita que tenía el coche y las he visto salir a ella y a la amiga, las dos, a almorzar. Esto no es normal, no pueden tratar así a la gente, o sea. Yo ese papel lo necesito con carácter de urgencia y ahora me tengo que esperar una semana más y ya veremos si me lo hacen dentro de una semana porque esto no, no sé, no lo sé. Es increíble porque hay personas que cuanto menos trabajan, menos quieren trabajar y esto, yo qué sé, no sé hasta qué punto. Pero claro, si les dices algo, te quejas, ya no te lo hacen, que es peor todavía porque claro, si no te lo hacen, a ver cómo lo arreglas y lo necesito. Así que aguantarme. Aguantarme y acallarme porque no hay opciones. Me pone, ¿de qué trabajas? ¿Te lo estás mirando? Sois la Seguridad Social, ¿sabéis que cobro una pensión? No, no, soy pensionista. Y se me queda mirando así. ¿Eres pensionista? Yo sí. Dice, ¿pero qué tienes? Y cogió y le he contestado. Tengo tantas cosas que más te sale más a cuenta mirarlo antes que escucharme. No sé. Bueno, el caso es que estoy haciendo limpieza profunda en casa y voy despacito, pero bueno, entonces quiero hacerme el baño, pero quiero cambiar cuatro cosas en el baño, hacérmelo más como si fuera un spa, por así decirlo, ¿no? Quiero, entonces, como me gusta mucho el tema de las sales de baño y eso, pues quiero pararme en Primor, que hay uno aquí a nada, 2 minutos, en una zona de un centro comercial que se llama Aqua. Hay una perfumería Primor. Pues si no, lo puedo pedir por online, pero bueno. Si la tengo aquí y los precios son los mismos, pues lo pido, lo compro aquí y ya está. Me quiero comprar sales de baños, de estas que son en bolitas efervescentes y de las que son sin ser bolitas. Y luego me quiero parar en el IKEA porque como no tengo nadie en casa, no hay nadie que me espera y no, no tengo nada que hacer, mejor, pues me quiero parar en IKEA, comprar unos botes de cristal, unos botecitos que sean chulos para el baño, pues para meter los algodones, para dejar un baño bonito. Más adulto, vamos, ya la Ana ya tiene 7 años, ya no es una niña, ya puedes tener algo más que no lo van a romper, básicamente. Así que en eso estoy, en darle un lavado de cara a mi cuarto de baño. A lo que hay, así están las cosas. Y ahora, pues nada, la zona comercial. Ah, está aquí Aqua. Oye, qué bonito. Pues eso, voy a entrar en la zona esta comercial, voy a ver si veo el Primor. Y
Pues ahí ponen que está y que está abierto además. Así que entraré, me miraré mis sales de baño y luego me voy al IKEA. Y así paso la mañana. Que total, no tengo nada mejor que hacer que pasar la mañana. Chim, el de la motito, que te pita porque vas pasando. Y no sé, igual él tenía más prisa que yo. Que todo puede ser, el hombre. Total, para pararse aquí. O para ir por la acera. No, no, es que va por, literalmente va por la acera. Como no sé qué va a aparcarse por aquí, encima de la acera, no tiene mucho sentido. Vale, pues ya estoy en la zona, voy, ahora tengo que buscar dónde aparcar, claro. Porque aquí me imagino que habrá parking, pero no estoy a saber dónde está. Que yo esta zona no la controlo nada. Pero nada de nada. A ver, aquí no se puede aparcar. Los coches hasta en doble fila. Va a estar complicadito el tema aparcamiento aquí. Eso es la parada del bus. O sea, que ahí tampoco va a aparcar. Pero es que me extraña que esto no tenga parking, porque hoy en día todos los centros comerciales suelen tener parking. Y luego con las compras te validan el ticket del parking, no pagas, pero da igual, prefiero pagar parking que pagar una multa por tener el coche mal aparcado. A ver. Sí. 3 horas gratis de parking por tus compras, ¿ves? Sabía yo que había parking. Es que no tiene lógica que no hubiera. Pues hala, al parking. Y a comprar, ahora os enseñaré alguna cosilla ahí en Primor. Uy, es que no se ve nada, ¿eh? Madre mía, qué curvita más cerrada. Pero cerrada, cerradísima. Uf. Es como... Ahora. Madre mía. Parking verde, centro comercial. Perfecto. Sacaremos el ticket y aparcaremos. Esa luz que veis es el flash de las fotos que te hacen en la matrícula para que si le quitas, yo qué sé, que lleves aquí todo el día, ¿vale? Y le quites la tarjeta a otra persona que acaba de entrar, que no puedas utilizarla. Cosa que está muy bien, porque así, pues oye, uy, si están todas dirección prohibida, bueno, por aquí sí que se puede. Centro comercial, está complicado para aparcar en estos sitios, de verdad. Está bastante, bastante complicadito. Vamos a ver. Estos son para coches eléctricos, esos son para motos. No sé. A ver si por aquí. A ver. ¿Hay plazas? ¿Qué va a ser que no? A no ser que este, que venía de cara, que haya salido de algún sitio de por aquí. Que va a ser que tampoco. Así que no sé. Voy a dar la vuelta. Estos son los eléctricos, para coches eléctricos. Mira, aquí hay una plaza, perfecto. Esto ya es algo. Pues nada, voy a entrar a Primor, voy a bajar mi mascarilla y mis cositas y a ver qué es lo que veo. Y ya sabéis que yo no os puedo grabar las tiendas porque todavía no he aprendido a grabar bien. Pero bueno, lo voy a intentar, si no aquí en el IKEA. Según la gente que haya. Y la mascarilla puesta. Vale. Bueno, pues ya están ahí. Ya estamos aquí. Ahora os cuento. Bueno, pues ya estoy en IKEA. Y voy directa a lo que quiero porque así no tengo mucha vuelta. Pero digo que aquí está la cosa
llena de gente. Entonces me voy a ver lo que quiero directamente y así acabo pronto. La verdad es que eso es un laberinto, vas dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no se acaban ni queriendo. Pues nada, voy a ver cuatro cosas que quiero y para casa. A ver qué tal. Aquí es la puerta. Bueno, pues nada, voy a ver si... que quiero mirar unos botes de cristal. Estos son bonitos, pero son tipo jarrones y yo no quiero jarrón, quiero bote de cristal con tapa. A ver qué encuentro. Bueno, pues ya he comprado en el IKEA lo que tenía que comprar, luego en casa os lo enseño sin problema. Y ahora me voy ya para casa, que no sabéis lo que me ha pasado. O sea, hemos estado esta mañana con Juan Diego, ¿os acordáis que compramos el ordenador para Juan Diego y se le rompió con toda la memoria y todo lo que tenía que entregar para la universidad? Y al mes clavado lo tuvimos que llevar a reparar. Bueno, pues hemos llevado el ordenador, fuimos a llevar el ordenador y hoy, digo, y dos semanas ya, voy a preguntar por la chica, me dijo que esto era fácil, eran 8 o 10 días. Voy, me dice la chica que no, me da un teléfono para que llame. Ahora estoy en el IKEA comprando y me llaman, que ya está el ordenador allí. Digo, pero si hemos estado hace 2 horas, no llega, 2 horas. Pero bueno, ya he quedado con ella que iré mañana porque tengo que ir a casa a buscar el papel. Que esta mañana, como no pensaba recogerlo, digo, pues no me llevo ni el papel. Y me voy ya porque tengo que irme al... lo digo hoy o mañana. Al Mercadona a comprarme el palo de la fregona. Solo necesito el palo de la fregona. Así que... y estoy con poca gasolina, así que a ver si puedo y me paro y pongo también gasolina. Y ya me voy para... me voy para Cullera ya. Mira, va a ser una fibra aquí arriba y otra ahí abajo. Y no sé de qué, porque yo no recuerdo haber tenido fiebre, como no sea del cansancio de ayer. No recuerdo haber tenido fiebre. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, eso, que me voy para casa, que llevo una mañanita entre teléfonos y papeles y de todo. Soy la única persona del mundo que odia ir a hacer papeles, o a vosotros también os fastidia, pero no por hacernos en sí, sino por las vueltas que nos hacen dar más tontas, más absurdas. No sé, claro, como ellos tienen que estar allí sus horas, pues les da igual que vayas una como 10 veces, pero claro, a mí es que me repatea el hígado tener que ir 3 veces a por lo mismo. Pero bueno, a ver si el martes que viene me dan las cosas, ya veremos. Qué horror. Pues hala, voy pa' Cullera. Bueno, pues ya estoy en casa y os voy a enseñar las compras que he hecho. Una jarra medidora de plástico, porque la que compré de cristal se estropeó y me ha costado 1 euro. Otra jarrita de estas medidora, pero esta lleva tapa. Así que, si haces algo y lo puedes dejar tapado. He comprado estos dos botes. Ah, esta también me ha costado 1 euro. Estos dos botes para el baño, que son iguales y me han costado 4 euros cada uno. Y luego veréis uno de ellos a rellenar. Bueno, llevaba tiempo buscándolo porque sabéis que he secado unas flores. Bueno, pues el marco para hacer ya el cuadro de las flores. Mira, es un marco así hondo que ahí irán las flores y lleva su cristal encima. Y es para hacer lo de las flores de mi abuela. Y luego de estos que ya compré dos para la cocina, que valen 1,50 €, y he comprado otros dos porque me hacían falta. Y he comprado otros dos. Esto es de IKEA. Y ahora os voy a enseñar lo que he comprado en Primor. Mirad, ¿veis? Aquí tengo la bolsa de Primor. Lo primero y con lo que yo no puedo vivir sin es la colonia Nenuco, que me ha costado, mirad, ahí por el precio, 2,39 € la botella de 1 litro. No, de 600 mililitros. Estas tres bolitas de sales de baños, que me han costado 1,99 €. Es que de bolitas no había mucho en el Primor. Y esta bolsa que van tres, que me ha costado también
2,99 euros. Y luego me he cogido una bola de estas grandes, que también me hacía muchas ganas y me ha costado 1 euro. Esto en cuestión a bolas. ¿Veis? Me falta un producto. Sales de baño de relax. A ver. Pues no, no me lo ha puesto la chica. Se la habrá olvidado, tampoco me la ha cobrado. Y unas son de menta y otras son de fresa. Y había comprado un jabón. La colonia. Unas sales, dos sales, que son estas. Las bolitas estas y la bola grande. Pues no. Había comprado un jabón de baño, que el bote también era así muy bonito. Pero se desconoce que la chica se lo ha dejado en la cestita cuando le iba a pagar. Bueno, pues estas son las compras de las sales de baño. Unas de menta y otras de fresa. Y las bolitas. Iba a hacerlo online, pero al haber tienda de Primor aquí en Valencia, pues he aprovechado para ir a la tienda. Pero bueno, en total en Primor me he gastado 14,34. O sea que tampoco es que me haya gastado mucho, pero pues ahí tenéis todas mis compras. A ver si se ven todas. Ahí está. Y yo pues nada, ya estoy en casa, voy a ver si pongo una lavadora. Pero quiero descansar 5 minutos porque acabo de llegar, me he cambiado y quiero descansar. Me voy a preparar el papel para el ordenador para mañana y mañana ir a buscar el ordenador. Y eso, voy a descansar 5 minutitos y me voy a poner a preparar lo del baño, que os grabaré un vídeo aparte, claro. Pues nada, voy a descansar y espero que os hayan gustado las compras, ¿eh? Ahora en un ratito volvemos a hablar. Ya es la hora de irse a la cama, he estado editando vídeo, he estado subiendo vídeo y ahora ya estoy cansadita. He tendido una lavadora y he recogido un poquillo más y me estoy poniendo de fiebre, mira. Y ahí. Así que no sé por qué me salen las fiebres en la boca cuando me estreso o cuando, porque yo creo que no he pasado fiebre, a no ser que sea que anoche tuve fiebre, pero vamos, no me suena. Así que nada, a ver cómo disimulo yo eso. Menos mal que todavía llevo mascarilla, si no se ve. A ver, te ven con fiebre en la boca, pueden pensar que tienes algo. Pues que me voy a dormir ya. Y ya ha pasado un día más, ya no queda nada. Mañana iré a buscar el ordenador de Juan Diego. Y al final no se lo llevo yo a Valencia, porque va una amiga y se lo lleva a ella. Así me ahorro yo volver a Valencia mañana a llevar el ordenador, porque tiene guasa la cosa. Y hace un calor. Es que mira, no se mueve ni la cortina. Ni una gota. ¿Para qué? Ni una gotita de aire. Na, 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 na. Pero bueno. Pues eso. Que me voy a la cama. Que mañana más y mejor. Como veis, hago cosas diferentes. Y ya mañana vuelvo al gimnasio. Y así pues ya mi rutina de cada día. Muy mal me tendré que levantar yo mañana para no ir al gimnasio. Y ya está, no hay mucho más, la verdad. Voy a dormir, estoy muy cansada y mañana quiero estar fuerte y con energía, así que hasta mañana.